Toma. ¿Por qué es usted pelirroja? Tampoco me gusta. No me queda bien, güey. Toma. Toma radio. No, muchas gracias, pero no, a ver, bien si le queda, pero que se hace raro. No la había visto nunca el pelirroja. Me he teñido más de una vez. Lo que pasa es que esto es una peluca. Me te lo Bueno, dijeron ayer. ya sí, pero que no la había visto, no, no lo había adivinado. Bueno, pues ya la he puesto. También estuve de morena, así que cualquier día me da el cookie. Yo aviso que el que avisa no es traidor. Bueno, mi pelo es negro, pero me teñí de blanco solo para que la gente no dijera, mira ese pendejo como todos. Odio ser una copia de los demás. Bueno. Entonces me teñí de blanco para que la gente me diferencie. Bueno, la policía me diferencia, ¿eh? La policía dice, mire, está el de amarillo con el pelo blanco y ya viene el comisario a hablar conmigo de una. Joder, qué guay, ¿no? Sí, le caigo bien. Sobre todo por todos los expedientes que tengo ahí activos. ¿Por qué será, verdad? Que me faltan. Ay, se llevan. Pues ya, pasa a ver cómo estaba. Me ponen una puñalada. No, si ya veo. Lo que no le pasa a usted. Ahí en el costadito me la pega. En menos de 24 horas, dos puñaladas. ¿Qué te parece? Bueno, no sé, para mi récord. Yo iba a tiro, o sea, heridas de bala por día o heridas de ¿Me lo bala casi. estás contando o qué? Vamos a ver, que he sido policía, hijo de mi vida. Ya, yo llevo en un barrio todos los días de mi vida. Literalmente tengo el cuerpo lleno de heridas de bala. Vaya, qué lástima, ¿eh? Y las que faltan por la colisión. Joder.
Antes pillaba una radio para no tenerme que volver a poner el servicio, porque me daba pereza. No se preocupe, gracias. Por cierto, le devuelvo la plata, es que era para hacer una vuelta. Sí que sí. Muchas gracias, la verdad. Me hacía falta. Que tenía una vuelta pendiente que hacer y me hacía falta plata. Y no tenía plata en limpio. No pasa nada, tranqui. No hay de qué. Aún me quedan 7.000 más, así que si te hace No, no, falta. pero ahora yo sí también después se va a devolver, o sea que no se preocupe. Después me pongo a laburar, pues que a ver, voy a tener el día tarea. Después tengo que ir a hacer, mire, saqué literalmente yo creo que 20 minutos libres que tenía para venir a verla, porque después voy a tener que ir a hablar con alguien. Después tengo que ir a hacer, trabajar y sacar plata para la clica, o sea, un poquito de no parar. Yo no tengo un día libre últimamente. No lo creo. De milagro que se quebrara un ratito, pues porque le había pasado eso y me está preocupado. Bueno, tranquilo, bicho malo nunca muere. No digas eso, que últimamente empiezo a pensar que mi suerte está cambiando, ¿eh? Estoy más maldecido últimamente que la verga. ¿Cómo? Estoy más maldecido que la verga últimamente. Joder. Ya, empiezo a pensar que toda la suerte que tenía ya se me está acabando y se me está quemando, la verdad. La verga. Ay, pero. Cuidado. Oye, Cuidado. que tengo bastante con los puntos, ¿eh? Era para que se despertara, que la veía bastante dormida. Me alejo, me alejo, que tengo miedo. En mi país eso es un símbolo de amistad. Sí, pues. Toma símbolo de amistad. A que no me pegue, ¿No era un ala, símbolo de mire. amistad? Pues Ya, te pero mire, jodes. pero ahora me dejó tuteadísimo y después voy a tener que escapar de la policía corriendo y escapó así. Ay, espérate, Yorika. Joder, qué Que Yorika no. eres, espera. Eres más llorita, toma. Hala, llorón. Pero para que me dé dinero. Yo sé. ¿Y qué hago con la tirita? ¿Me la pongo en la pierna o Sí, algo por el póntela, pelo? póntela. Por cierto, ¿le gusta el carro que me prestó mi primo allá del rancho? Está bien nítido, ¿eh? Sí, robado. No, que es Sí, de sí. la. En la clica tenemos un lema y es: lo de uno es de otro y lo de otros es de todos. Sí. Sí. Ay, señor. Madre mía. Que eso sí, después voy a tener que ir al gimnasio, que ayer por andar bajo de forma me agarró la policía. Te iba a decir que si quieres ir ahora, pero bueno. Sí, si quiero vamos ahora que tengo que entrenar un poquito, así vamos hablando y entreno en lo que tengo tiempo libre. Tengo que llegar. Tengo que entrenar unos. Tengo para entrenar unos 17 minutos. Qué bien. Soy un hombre ocupado. No, no, no puedo con mi vida. Es lo que hay. Yo tenía que haberme metido a abogado y haber estado tranquilo en una oficina. Nada, mentira, me gusta la vida que Ay, tengo. pero, qué terrorista eres, que has pillado a la mujer, pero ¿dónde vas, alma de Dios? Dios mío. Que se Esto. joda. ¿Cómo No que habré se estado en el. joda? Pero ¿cómo que se joda? Que la has pillado, desgraciado. No habré estado en el medio. ¿Cómo que estaba? No me lo puedo creer. O sea, que si me llegas a pillar a mí también, ¿no? Joder. Pues, consecuencias de la vida. ¿Me estás vacilando, Dylan?
Ah, pues yo ¿qué quiere que hagas? Si se ve el televello cuando estoy conduciendo, es culpa de ella. Joder, estás hecho una mierda. ¿Quieres que vaya a comprarte vendas? Que no, después voy a pasar por el hospital. Vale. Madre mía, vas apañado, ¿eh? Es que no tengo más cosas que esa tirita. Deme un segundito. Vale. Dígame acá. Contame. Tengo una. Bueno, tengo dos. Tengo una. Una tal y una. Una MK2 y una cerámica. Porque la necesita. No, pero a mí no. No me hacen falta de urgencia. Tengo plata para comprar otra. Pues si quieres ya las presto. Y si no, pues ya me la pagan, ¿sabes? Que total, usted me da la plata y pues compro yo otras y yo ahora no tengo ningún pleito. Vale, si no, pues me dice y yo les hago el favorito y después si pasa algo, pues me. Usted me les paga y listo, o sea, no hay problema. Nada, no se preocupe. Lo que te decía, hombre ocupado. Es que no tengo membresía, increíble. Te la dejo, espera, toma. No, no, no se preocupe, Toma, compro toma, una toma, cuando toma. pase que me la hace falta. Ven aquí. Dylan, me cago en la puta, de verdad. Dylan, coño. Que vengas aquí. ¿Quieres venir Esta. aquí? Ya la compré. Pero tú eres tonto. Si es que eres más gilipollas que he hecho aposta. ¿Qué me hacía falta? Y si después voy a tener que seguir viniendo a entrenar, que no Pero puedo qué más perder. da, te dejo yo la mía, Dios, de verdad, es que es tonto. Pobre chaval. El cabezón y así voy a nacer y así voy a morir y orgulloso y más que nadie. Vale, pues perfecto. Dios me hizo así. Cuando nací, el médico me dijo llore y yo le dije, su puta madre va a llorar. Y así nací, y así moriré, y así mi cadáver será testarudo hasta el día de la muerte. Porque somos los pinches vagos. Ah, mire, parece que ya estoy un poquito mejor. Una verga, estoy hecho mierda. Le fui por el hospital cuando entrené. Y no me mire mal. ¿Cómo te miro? Yo qué sé, ya le estoy diciendo la verdad, soy así. ¿Sabe lo bueno de haber traído un carro de mierda? Que nadie me va a robar el carro. Eso es verdad. Hay que ser pendejo para robar ese carro, la verdad. Pues mira, tú eres uno. ¿Qué? Eso es que, respéteme el coche de la gente de la clica. Sí. Es un coche único y especial. Es un coche clicazo, de la clicasa. Perfecto. Ay, Dios mío. A ver si tiene más cuidado. De no meterse a trabajar cuando hay un atracador. Oye. Pendeja. Okay. Que tiene que tener cuidado de no meterse a trabajar cuando hay un atracador. Bueno, lo que hay. Pero mira, es que te parto la cara. Por decir qué es lo que hay. ¿Sí? ¡Ay! ¿Por qué yo no te puedo pegar? ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No! Te quiero pegar y no puedo. Eso le pasa. Diosito me protege y está conmigo. ¿Será posible? No ¡Ah! ¡Que no digas me eso, deja tío. pegarte! Eso es porque Diosito me protege. Diosito me quiere y me protege. Que no me deja, que no me deja. ¡Uy, qué cabreo, tío!
Eso le pasa, Diosito me cuida y me protege. Mala persona, pero la Virgen de los Sicarios los cuida a uno. Eso es porque usted no le reza a la Virgen de la Santa Muerte. Será eso, será eso. A la verga, me queda por entrar. Voy a poner en forma, perra vida. Perra vida, la que llevo. Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. Tres litros de acetona, un microondas y un garrafón. Y que mi socio en la yusa no se me tuerza, salga faltón, porque allá se compra, se vende y se mete la mercancía al por mayor. Y mientras a mí me dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy. ¿Le gusta mi nuevo himno? Me encanta, me voy hasta enamorar, cuidado. Que es mi nuevo himno. Lo voy a ir ¿No cantando estás ahora. viendo cómo te estoy mirando o qué? Sí, pero bueno, como siempre me mira así. ¿Cómo? Como siempre me mira así, pues ya dije lo típico. Como que siempre te miro así, eso es mentira. Es verdad. Qué falso, pero qué falso, pero ¿cómo eres así de falso? Encima no te puedo pegar, no me pegues que te doy, ¿eh? A la que salga te pego, ¿eh? Que No tengo puede todavía ser. los puntos, verás. Es que no te puedo pegar, me cago en Dios. Es que estoy cabreada, ¿eh? Se jode. ¿Cómo? Se jode. ¿Sí? Verás cómo te voy a poder pegar. ¡Ay, que no te puedo pegar! ¡Que no te puedo pegar! ¿Por qué? ¡Ay, no te puedo Ah, pues pegar! sí que Yo lo no puede. puedo, no puedo, no puedo, no me deja. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Qué asco, de La verdad! Virgencita de los Sicarios me protege y me cuida. No. ¿Por qué no te puedo pegar? Yo te quiero pegar. ¿Qué haces, Dylan? Le traigo aquí esto para que lo cuide. Es que no te puedo endiñar. ¿Por qué? No lo sé. Pero no, no me preguntes, no lo sé. Se lo dije, la Virgencita. Qué asco, de Usted verdad. como no es creyente y no le reza a la Virgencita, por eso le pasa. Yo como soy bien creyente no me puede hacer nada. Deja de mirarme mal. Que no quiero. Que me has pegado tres veces. Exagerada, no exageres que fueron dos. Bueno, sí, dos, pero me da igual. Para mí han sido tres. Y ocho. Y nueve. Y 10 también. Y 11. Pendeja. Capullo. Gilipollas. Mongolo. Retrasada. Su normal. No le digo nada más. Atrévete. Come pingas. Uy. Lamechochos. Pues sí. Sí, ¿no? Pues sí. Anda, mira. Una afición. Qué extraño. ¿A quién no le gusta? Bueno, no lo sé. Hay una canción que dice, y si tu no, si tu novio no te mama el culo. Joder, qué lástima que no te pueda pegar. De verdad, es que te lo mereces. Literal. Es que hoy estoy cantante. Hoy voy a robar tiendas cantándole. Cada gente que venga le voy a cantar una canción.
¿Qué pasa? ¿Hoy vienes motivado o qué? Sí. Vaya. Entonces cada tienda que vaya a robar, voy a empezar con la canción y voy a decir, la primera va a ser esa, la de mamá siempre me decía ratón y queso, amigo yo, no te confíes de nadie, que más amigo te da traición. 10 litros de Ay. acetona, un microondas y un garrafón. Y que mi socio en la yusa no se me tuerza, salga faltón. Porque allá se compra, se vende y se mete la mercancía al por mayor. Y mientras que a mí me dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy. Temazo, ¿eh? La verdad es que me fascina esa canción. Nunca la había escuchado, ¿verdad? No. Pues ahora la escucho, aprendérsela. Sí, claro. ¿Para qué me la voy a aprender? Pues porque es un temazo. Anda, tira por ahí. Y otra que le va a cantar hoy es la de, si huele a caña, tabaco y brea, usted tan cali, para que mire y vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Na, 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 na. Tengo que aprenderme esa parte de la letra, se me ha olvidado. Parece que ya me acordé de la letra. Ahora sí se la voy a cantar, muy bien. No me Si cantes, huele a no me cantes. caña, tabaco y brea, Joder, ¿por qué no te puedo usted tan pegar? ¿Qué cali, cuesta esta vida? en mi debea. Si las Madre mía, qué asco, de mujeres verdad. son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el Perdonad, chicos, melao y el ¿ustedes son duende. pareja? Pues No. depende. Pues No sé. perdona que les diga, pero hacen ustedes una muy bonita pareja, de verdad, pegan mucho, ¿eh? Muchas gracias, parcero. No, no hay de qué, Pero hombre. Yo solo cuando las cosas las veo, yo no sé qué tipo de relación tendrán, pero oye, nunca es tarde para darle una oportunidad al amor, ¿vale? Solamente piénsenlo, no márchate, digan anda, por nada. favor. Gracias. Te lo Qué agradezco. borde, qué borde es usted. No le hable así al muchacho, Es un poco pobrecito. borde, aquí se ha pasado un poco, ¿eh? Esto es para Sí, amarilla, ¿eh? Es para amarilla, ¿eh? se ha pasado, se ha pasado. Porque te has puesto así, Pobrecito. señorita. Si te pones a la defensiva es porque algo hay, ¿eh? Pero contestar al muchacho, No, o no. sea. ¿Qué? Se ha rayado. Dígale al muchacho y que si somos parceros, por favor, dígale. Amigos, Oh, ya ya está. estás. ¿Qué somos parceros? ¿Eso qué coña es? A la verga, Amigos, le voy a amigos. tener que comprar un diccionario de colombiano, ¿eh? Sí. Le voy a comprar. Bueno, perdóname, señorita, si la he molestado, ¿eh? This No, si no me ha lesson one, molestado. this No, no, te ha molestado Colombian. porque me ha echado de malas No, formas, te ha no, sí, la molestado. verdad, solo le falta ¿La ha escupirme al molestado o no? muchacho. Claro, macho. Así Que no que me ha escupe. molestado, que no me ha molestado. Vale, pues nada, buen día. Pero vamos, que tampoco iba muy mal encaminado. ¿En cuanto a que sois pareja? Sí. ¿O en cuanto a que te ha molestado? Nos estábamos liando, lo que pasa que, bueno, He cortado, ¿no? cosas. Mala mía, cabrón, oíste, mala mía. Así que márchate, anda, por favor, Otra que vez es me echo incómodo. otra vez. No, que me echo otra vez, tú. Bueno, quédate, haz lo que te dé la gana. No, gracias, pensaba que era tu gimnasio ahora. Sí, es que es de su propiedad, No, la escucha verdad. de mi propiedad, Escucha. ¿vale? Vengo, me echo una vez. Luego me dice que me quede y luego me echo otra vez. ¿Pero esta tía qué está haciendo? ¿Esto qué es de locos, macho? Es que soy bipolar, es que tú no más le dicen Madre el spam. mía, tú, pero qué locura, macho. Pero se te va totalmente la flapa. Bueno, Está pues loco. ha pasado de estar full encabronada a decirme que me pire, que la estoy cagando, que sí, que se da una vuelta para relajarse y todo, y ahora se parte la polla, tú. Es de putos locos esto. Es que a ver, ¿sabes lo que pasa? Que
que los estábamos con Osieto y resulta No, que sí. ella la cagó después desconfiando de mí y Perdona, llamándome. que yo la cagué. No, Perdona. yo me voy antes de que esto Perdona. empiece. Suerte, chaval, que va a tener ahí para editar la suerte. Y Que llamándome yo. baboso. Escucha, que me voy. Señorita, Dime. véngase con nosotros un momento, por favor. Escucha, tienes que llegar y tienes que haceros. Tienes que ir al chico y decirle: oye, tú eres el otro día el que me salvó ahí cuando me atropellaron, ¿no? Muchas gracias, tal, por favor, ¿vale? Está intentando ligarse a la pelirroja. ¿Cómo quién? El chico, mi colega, está intentando ligarse a la pelirroja. Entonces tú tienes que llegar y decir: ah, tú eres Vinicius, ¿no? El que el otro día me salvó del atropello, muchas gracias. Ya está, Déjate ¿vale? de Leo, señor, por favor. Escucha, escucha. Escucha, colabora un poco para el amor. Colabora, ya que a ti no te ha fluido bien, colabora a los demás. Que no. Joder, que te sigo sin poder pegar. ¿Será posible? ¡Qué enfado, tío! ¿Por qué cojones no te puedo dar? Es que tengo un cabreo. Si pensó que iba a ¡Puta correr. madre! Si pensó que iba a ir corriendo detrás de usted, iba rezando de la Virgen, ¿eh? Porque yo literalmente tuve que correr detrás de nadie, ¿eh? Corre ni detrás de mi hermano mayor cuando se fue de la ciudad delante mía, imagínese. Pues detrás de mí has corrido. No me acuerdo yo de eso. ¿No? Pues ya te lo confirmo. No me acuerdo yo de eso. Y ahora voy a aprovechar y hago un poquito de peso ya que me queda un poquito de tiempo libre. Ah, no, dominadas, ¿no, pendejo? Pinche máquina de mierda. Y sí, fue usted la que la cagó. No No, yo. perdona, la cagaste tú. No la cagué yo. Yo usted la estaba conociendo y yo me estaba comportando cuando la estaba conociendo. Usted la que empezó a desconfiar de mí todos los días, a decir que era un baboso, que estaba con todas, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Por eso estoy así distante. Porque aunque me sigue preocupando por usted, aún me sigue doliendo. Que me tachen así. Es que no se lo digo, pero eso es algo que me lleva. Desde que la conozco, nunca se lo he dicho, pero me llevaba repateando las huevas, pero muchísimo que me dijera eso. Por eso el otro día cuando me dijo lo del otro tipo, ahí fue cuando me enfadé de verdad. Perdona, es que yo no iba diciendo que tengo a cualquier tía a mi disposición. Lo ibas Pues diciendo tú, además. a ver, es que eso no tiene que decir nada. La verdad es que mentira voy a decir. Yo soy un tipo que atrae mucho y que a las tías, a las mujeres les gusta. Otra cosa es que haga algo. O sea, yo puedo decir que a las mujeres les gusta, otra cosa es que yo esté haciendo algo. Si soy bonito y a las mujeres les gusto, pues es la verdad. ¿Qué voy a decir? No, a ninguna mujer le gusta, la verdad es que no. La verdad. ¿Cuántas mujeres no me han intentado tirar los tejos acá en la ciudad y yo pues ni les he hablado? Hay mujeres que literalmente hasta he ido a comprar tacos, me han escuchado y me han visto y me han dicho: ay, usted está tan bello y no sé qué, qué nombre tan bonito. Me da su teléfono y darles el teléfono y en la vía llamarlas. Vale. Pues esta es la que viene y me dice que si siempre ando con otras que tal, pues ando así, distante, porque la verdad. Fue algo que me molestó y me molesta bastante. Porque es como eso, y como le digo, si yo no estuviera besándome con todas, pues me comía la verga. Me hubiera comido las veces que me lo digo, cuando nos estábamos conociendo, me comía la verga y listo, ¿sabes? Porque si yo fuera así de perro y anduviera con todas, cogía, pues me llevaba con usted y después de irme con usted ya ni le volvía a hablar y listo. Y la veía por ahí, la saludaba y yo estoy y tan tranquilo. Pero ahora ando ofendido y pues es lo que tengo.
que tengo un orgullo bien berraco y eso es lo que me mata y pues me matará toda la vida y seguiré teniéndolo hasta que me muera. Vale, pues ya está. Como que ya está. ¿Por qué se lo toma todo mal? No me lo tomo mal, ya está. Simplemente si me estás diciendo eso, pues ya está. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Hola. Rey. Y sí que tenía razón de que se me olvidó contar lo de Tian, pero es que bueno, si le tuviera que contar todas las relaciones que tuve, no acabó. Hombre, si trabaja contigo, encima es tu jefa, pues apaga y vámonos. ¿Qué me dices? No, ¿y qué quiere que haga? Dejo el trabajo donde soy encargado y cobro bien porque haya tenido algo con la jefa. No, no te estoy diciendo eso, pero por lo menos podías haber sido honesto. Y que le iba a decir, tuvimos la jefa y yo tuvimos 4 citas, no surgió y quedamos tan amigos. Da igual. Porque fue lo que pasó, quedamos tan amigos y directamente allí. Cuando acabo algo bien con una persona, pues quedo tan amigos y listo. Yo no soy una persona que dice, no, pues no, no se ha dado el amor con alguien, no puedo tener una amistad. Si la cosa Pues acaba eso bien. decías tú al principio, que no querías ¿De una qué? amistad. Pues porque cuando la conocí quería, pues usted me atraía, a la verdad. Pero como le digo, con Tian tengo una amistad y nos llevamos tan bien y tan listo. Me Solo que atraía. ¿quién? Nada. ¿Quién tiene? Claro que me atraía antes. Ahora la veo como una amiga. A mí. Literalmente. ¿A quién la tiene? No. Literalmente con Tian tenemos mucha confianza. Yo la vacilo, ella me vacila, ella se ríe y eso. Y literalmente tenemos esa confianza porque llegamos a tener esas citas. Esas citas en las que pues estábamos solo bastante rato y pues teníamos una conexión y listo. ¿Qué pasa? Que ella no quería tener nada y me lo dejó claro y yo lo respeté y nada más. Pero sí que cuando estábamos, pues estuvo bacano. Literalmente ya quedábamos, nos reíamos, íbamos por ahí a tomar algo, hablábamos de la vida. Y así quedó que yo a día de hoy, siempre que la veo en el trabajo, la recocho. Pero porque tenemos mucha confianza. Vale. Yo lo que le digo a ella no se lo digo a otras, o sea, es que. En la vida yo cojo y le digo a las tonterías que le digo a ella como se le diría a otra persona. Que la gente no sepa el contexto y pues me interprete toda la verga porque son gilipollas y no tienen ni puta idea y no saben ni la mitad de lo que hay. Eso es otra cosa, culpa de ellos. Que sigan de boca abierta, ¿sabes? Hablando de cosas sin saber. Pero si yo tengo una confianza con ella y la vacilo y ella pues tal, pues ya está. Es como cuando ella me dice que me va a despedir. Es porque hay una confianza y yo sé que no me va a despedir. Y así es. Yo cuántas veces no he estado trabajando en el Vanilla y le he dicho a la gente que pasa por el Vanilla. Sí, es que tía me coge con un látigo y me azota en un cuarto oscuro que hay allí. Me pega, no me da comida, me maltrata. Y la gente. Pero en realidad eso es la recocha, es una recocha que tenemos y ya está. Y claro, obviamente me dice, Tila, no le digas eso a la gente porque es que algún sabe, es verdad. Pues lo que hay, cada uno tiene lo que quiere y hace las cosas como quiera. Pero si la gente quiere entender que yo ando ligando con tal persona, pues es culpa de ella, no es culpa mía.
Mi exnovia, sí, una de las que tuve, sí, anduvo unos días por la ciudad y, pues, si volviera, básicamente sé que tengo con ella mucha más confianza que con nadie, la verdad, por lo que hemos pasado. Y eso es una confianza que, al final de cuentas, pues, no, yo no podría cambiar, porque al final, pues, a pesar de todo, hemos estado juntos y eso, y pues esa confianza no desaparece. Entonces sería una persona con la que yo mantendría recochando, que sí, llevándola a caballito, que sí, diciéndole así, ah, cállese perra, o cosas por el estilo. Nos estaríamos pegando de putazos todo el día, pero porque hay esa confianza y nosotros tenemos una confianza así ya, siendo pareja y cuando lo dejamos de ser también. Realmente yo era alguien que cuando me iba a robar, a la que me iba, llevaba a robar, era ella. Y nos poníamos a hacer el pendejo en los robos y de todo. ¿Cuántas veces no llegó la policía y nosotros bailándole a la policía diciéndole, márquete, márquete, ta? Incluso una vez estábamos robando una tienda y la pendeja cogió y le empezó a decir a la policía, no, es que me ha secuestrado, señora gente. Y yo, y pues, la calle en la boca, que voy a caer encima secuestro y robo de tienda, pendeja. Hola, buenas. ¿Qué hubo, qué hubo, Buenas. parcero? ¿Qué más, qué más? ¿Qué tal, Melo? ¿Hola? Soy Lola. Dime. Yo soy Lola, Miguel. Que sí, que soy Lola, Miguel. ¿Puedo preguntar? ¿Qué? ¿Por qué estás pelirroja? Me apetecía. Okay. Hola, ¿Es que buenas. me queda mal o qué? No, no te Hey, ¿qué reconocí. río? Ah, vale. Ya, por eso pregunto. Me sirve, me sirve. Lo dejé sin palabras. Okay. Sí, lo dejaste mudo, ¿eh? Dios. Soy tan lindo que lo... Pues No nunca se me me hubiera ponga así, ve que imaginado. no Bueno, por reconozco lo la menos ha cara, venido la Miguel verruga, ¿eh? para que me dejes de hablar de todas tus ex. Ay, hombre, No, la verdad que Que a no. mí me Estás importa hablando. tres cojones si te has ido a robar o no te has ido a robar. Me importa una Claro, puta es que mierda, eres la un verdad. anciano. Es que, ¿qué le diga? Si te vuelves a menos con la perra y fue puta de mierda que es la mamá de mi hija, con el resto de todos tengo una relación. La Que verdad hay que sí. alguna que me cae Sí, más es buena mal metáfora, o la mejor, verdad. sí, pero piensa que con buena relación. Olivia. Ay. La Lo dejé verdad, sin ¿qué quiere que le palabras, ¿eh? diga? Después se queja. No, es que no Me me pillo he dicho nada asustado. de lo que A había ver, pasado una cosa con es que ti. me Sí, lo cuentes dejé una todo bien cosa, asustado, ¿vale? ¿eh? Otra, o sea, que has tenido algo. Y otra cosa que me cuentes tu puta vida en plan diciéndome, no, es que me la han llevado a robar, no, es que no sé qué. ¿Sabes? No es muy placentero, la verdad, que quieres que te diga, dila, No, las cosas no, como no. son. ¿Y qué quiere que le diga? Ah, no le No. des fin. Que le diga, no, es que Cobises, Oye. jugamos al Minecraft todos los No, no, días. no, no, Y al no. Pasó a parchís. Olivia, la dejaron sin palabras. No, es No, loca que sí que no, no, estaban en es ese que me aspecto. tuve un dolor de cabeza Sí, ¿verdad? Ah, vale, te robó Qué el casualidad. me ofendió seguro, ¿no? ¿Quieres un patrón? No, no, que si le prestas $500. ¿De qué? No, de que te Sí, gusten se lo locas. daré. Sí, no Ya, te quiere prestar claro. $500, ¿eh? Que Es tú ya sabes que te gustan los hombres que, a mayores. ver, es que en realidad me gustan las mujeres, por así decirlo, barribajeras. Vaya. Pues Bueno, yo no lo depende soy, cómo qué lo mires, lástima. pues mira. A ver, Lindos tatuajes, ¿eh? gracias, gracias. Me los dices hace poco, porque cosas que pasan. tampoco se habla que acá llegué Supongo. sin y poco a poco me iba haciendo tatuajes. Ah, mira. Pero que bueno, que al final No, lo no. pero sigo preocupando por usted, aunque no lo valore. Sí. Sí, lo valoro. Bueno, en tu caso, así es medio raro, ¿eh?
pero que te preocupes por mí, pues no arregla mucho las cosas. No, gracias. ¿Cómo? Y mira. Que le da igual que me preocupe por usted, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿De qué me sirve que te preocupes por mí? A ver. ¿Qué te piensas? Pues, ¿que no me has cuidado sola o qué? Sí, no estoy diciendo lo mismo, pero básicamente estoy diciendo que si me preocupo por algo. Hacerme tatuajes, ¿eh? Me siento limpio. Yo no soy limpio, yo soy sucio, yo soy guayo. ¿El sucio? Sí, sí, sí. A mí me llaman Patria el Sucio. Patria el Sucio. Sí, sí, por cierto, Patricio González para servirle. Mucho gusto, Miguel. Miguel, mucho gusto, ¿eh? ¿Qué sucio? Sí, sí, Patria el Sucio. ¿Y por qué te dicen Patria el Sucio? Bueno, porque hago cosas exactamente. ¿A qué te arrancas? Ahora sí que se me está poniendo la cosa complicada y ya me voy a tener que ir. Te tranqui, me voy yo. Venga, no te vaya bien. Ay, qué pendejo, Dios mío. No, yo no soy un delincuente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices pendejo? Eres gilipollas, ¿eh? De verdad. Oh, Dios mío. ¿Qué te pasa? Pues nada, que le estoy diciendo que la saco yo a la casa. Vale, pues ya está. Eso, le estoy diciendo que si me voy a ir, pues la saco a la casa, ¿no? Sí, pues ahora yo tengo la arena a saturar. Sí, sí, tengo que pasar por... No, y se quedará. Al final iba a verla 20 minutos y me quedé que 50 minutos para poder estar más rato. Te quedaste 50 minutos porque te interesaba hacer ejercicio, no me jodas. Mira. Si estoy haciendo pesas por hacer, por pasar más rato, que a mí las pesas no me valen de nada. Ya. ¿Acaso piensa usted que me va a pelear a puños de una verga? Yo le meto un cuchillazo en el cuello y a tomar por culo. No, ¿piensa usted acaso que me va a servir a mí hacer pesas? Estaba haciendo pesas por hacer. Hace ratísimo que acabé ya lo de la esa. Te digo, mi vida es una verga de ocupación incansable. Sí, pues sí, dila. Ay, Dios mío, ya empezamos. Sí, vale, que te voy a llevar al hospital, aunque te miren las heridas. Ya empezamos. ¿Qué es lo que le digo? Que sí. Que usted me, por eso me hacía gracia y me emputaba cuando decía, es que está con otra, yo no sé cuánto. A ver, si tú me dices. No, es que yo tengo al 30 detrás y luego encima le das me gusta a la pava, a mi amiga, pues obviamente pues me sienta mal. ¿Qué esperas? A ver, ¿qué pues, coño pues, esperas? Dylan, no. A ver, pues porque le doy si yo todo... lo hago con tus amigos, ¿qué te parecería? ¿Te gustaría? ¿Te molaría? Que sí, es que te encantaría, yo lo sé. Ay, comería la verga, la verdad. Sí. Por eso cuando las primeras veces que me veía me decía, ya estás con otro, vete, fóllatelo, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pero porque yo soy así de gracioso. Sí, graciosísimo. Pues a mí me hace una gracia de tres pares de cojones. Literalmente es lo que le dije a la Tiana el otro día porque tengo confianza con ella. Yo cuando confianza con una persona es lo que digo. Pues por esa regla de tres yo también tenía confianza y te lo decía yo también así de broma. Sí, una verga de broma. Se nota la diferencia de cuando una persona dice en broma cuando no. Sí, sí. Bromísima. Me lo decías tú también. Que luego me decían, no, es que me había enfadado, no sé qué, no sé cuánto. Venga, tira, vete y corre. Es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que usted me decía y me montaba un pollo increíble y me... Que si yo pues no sé normal, que yo no está... si me estás tocando la moral, ¿qué esperas? A ver, explícamelo. Moral, ¿qué? Pero qué moral, o sea, literalmente me dedico a robar todo el pinche día, a hacer negocios. A ver, Dylan, yo te dije en algún momento, me he creído las palabras de fulano o vengano, no, ¿verdad? Una verga. Me enfadé porque me tocó la polla cuando me dijiste lo de Tiane y no me habías dicho nada antes. Eso es lo que me tocó la polla. Una verga. Vale, sí, lo que tú digas, Dylan. Me dijo baboso, espera, busco el mensaje y ya verá. ¿Baboso? No me acuerdo. Sí, estaba enfadada. Como encuentre el mensaje, le juro que la bloqueo y no le vuelvo a hablar en su vida. No, no busques. No busques, que no me acuerdo. No busques. Dylan, que me enfado. Que te secuestro. Seguro.
Que no. Busco el mensaje como Dylan, vaya, que un no. mensaje en Que el no, que Dylan, ponga que no. eres un baboso y la Dylan, bloqueo. que no, 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 que no. Dylan, que te llevo al monte, Y te tiro ahí. Yo por eso le estoy diciendo, básicamente las veces que usted me ha dicho esas cosas, por eso es que me he vuelto así de frío. Bueno, pues me enfadé. ¿Qué pasa? ¿Un calentón no lo puede tener cualquiera o qué? Bueno, pues que ya son como 20 calentones en los que usted me decía. Qué pesado, de verdad. Venga, que sí. No, es que la verdad, ¿qué quiere que le diga? Dylan, qué pesado que eres, que te calles. Pues sí, sí, claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa que yo soy más orgulloso que nadie, entonces que digan cosas. Dylan, que te calles. A ver, ¿dónde es esto? Estaba muy bien porque me sella a mí la bronca cuando habéis visto un entierro de un chino. Para la primera vez que va a ir chino, le voy a decir que te pongo una inyección. Sí, letal, a ver si me hacen un favor en la vida. ¿Eh? Letal, a ver si me hacen un favor en la vida a mí. De verdad que rabia me da no poderte pegar, te lo juro por Dios, qué pesado. Perfecto, muchas gracias. ¿No de coño están los médicos aquí? No tengo amigo, me lo han dicho hoy, que no tengo amigo, Nicky. Perdona. Parece que no hay doctores fuera. ¿Entonces te tengo que llevar a este? Que voy con... ¿Eh? Espera. Buenas. Oye, ¿sabes si hay doctores? Espérate, espérate, hola. Dylan. No, sí, señorita, doctor, no sé. Póngame una inyección letal y acabe con mi vida. Una pinche esa, por favor. Dylan, me cago en Dios, ¿eh? Pero si yo me puedo llorar. Digamos que es negligencia. Nadie va a reclamarle ninguna... Dylan, que no te puedo pegar, cosa. Por favor, así que te comportes. Que, por Dylan. Favor, acabe con... Para acá. A ver, ni que para no me eso fío sirve de el ti. Doctor. Ni para eso sirve el doctor. Ni para acabar con la vida, pinche hacer vago. Uf, qué pesado que eres, de verdad. Cállate un mes, anda. Te lo digo de Chile. Estaba el policía que me decía. Que luego te enfadas. Lo saludé, ¿sabes? Que le dije, ¿cuánto tiempo sin verlo, señor Bor? Y me dijo, vete a la vida. Sí, no. Algo así, no sé qué ni qué me dijo. ¿En serio? ¿Te ha dicho eso? Yo qué sé, no sé ni lo que me dijo, pero bueno. A ver, ¿qué tengo que ir a laburar? ¿Por qué está con tu siete usted? Porque me da la gana, pero me fío de ti. A ver, no, sí, ahora soy acá la mamá Teresa de Calcuta, si le parece. Sí, lo eres, eres muy pesado. Entonces, ¿qué te ha dicho tu policía? Pues no sé, es que no lo escuché bien, pero algo me dijo, una mala contestación. Estaría de mal humor. A ver, también es el que me ha detenido siempre y me ha llevado todos los casos contra mí. Sí, vamos, que le tienes hasta la polla, básicamente. Para que yo me entere.
ver, alma de Dios, ¿dónde te dejo? En su piso, donde vamos a dejarlo. Vale. Porque básicamente usted se imagino que se irá a dormir y yo me iré a hacer mis trabajos que tengo que hacer. Y hablando de eso, voy a llamar a la otra. A ver si consiguieron lo que tenían que conseguir. ¿Cómo? ¿Perdón? No te escucho. Que llamé, voy a llamar a la otra a ver si consiguieron lo que tenía que conseguir. Vale. Pídele al tanga ya de paso. Ya empezamos de nuevo. Oye, que es una idea. Ahora que no somos nada. Pues si supiera la cantidad de gente que pasa por las clicas y si tuviera que ligar con todas no me llegaba el tiempo. Vaya. Pobrecito. Yuka. ¿Tú? ¿Consiguieron eso al final? Pues nada, deja, yo se las presto. Tres, ahí. A ver, yo le puedo conseguir otra más, creo. Denme. Sí, ahora me paso. Deme 5 minuticos y primero ves una llamada a un tipo y si el tipo está, les en ahorita ya les caigo allí, ¿vale? El tipo que le voy a hacer, le voy a preguntar si está y me puede conseguir una, ya dejo eso solucionado y ya de paso voy con ustedes allí. Vale, pues voy para allí entonces, ahora los veo allá. Así que ahí voy. Hay que a ver, ¿sabes la chica pelirroja? Pues no, no lo sé. A lo mejor me voy a vivir con ellos. Pues qué bien. ¿Qué pasa? Los de mi clica me tienen abandonado. Y trabajo para que no se despierten, entonces ellos me han dicho que ellos me pueden acoger si los de mi clica no se andan bien vagos que no se les ve el pelo. Vale. ¿Qué se pone así? Dios mío, por favor, ¿qué quiere no, que te haga? No, te he dicho nada. Joder, ahora voy a tener que mandar algún currículum a una clica y decir, no, por favor, son solo hombres, ah, vale, acepto. ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando ahora? ¿Eres tonto o te lo haces? Es que no te puedo pegar, estoy enfadada. ¡No me va! Pues yo estoy así, por pendeja. ¡No me va! Bueno. Puta madre que parió la mierda del puto este, joder. Me voy a hacer cosas con los que van a ser mi nueva clic. Tengo que ir entablando buena amistad. Sí. Sí, hombre, sí, le estoy ofreciendo prestarles yo las pistolas y todo. Para hacer una vuelta que tienen que hacer. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que no lo escucho. No estoy diciendo nada. Señorita, mañana la veo. Descanse, ¿vale? Vale. Dirán, por favor, eso a tu madre, de verdad.
Que sea lo que pasa, que he decidido no volver a besar a nadie por el hecho de que, pues, como andan diciendo por ahí que me beso con todas, pues así la gente no habla mal. Qué pesado, de verdad, pero si te estabas liando conmigo, puto desgraciado. Pero como para que la gente no hable mierda. ¿Dónde va? Pues no te vas a ir. Que me tengo que ir. Que me deba. Tú me vas corriendo, se lo juro. Pues te atropello. Que es lo que le digo, yo ahora mismo yo que me he vuelto asexual. Que me tengo que ir, señorita. O me besas o no te vas. Que yo le voy al beso, que he decidido, he tomado la decisión de no volver a besar a nadie. O me besas o no te vas. Te secuestro. O te reviento el coche, tú verás. Dylan, que no te puedo pegar, que me da mucha rabia. Mejor así. ¡Dylan! No tengo más calle que usted. No. Que no puede, ya se lo dije. ¿Qué haces? Que tengo que ir. Que no, ya le dije, estoy enfadado con usted, no voy a volver a besar. Ya le he dicho, me he vuelto frío. No, yo ahora mismo no. Otra cosa es que esté recocha con usted y esté bien, pero yo sigo solito, ¿no? Otra cosa es que no quiera decirle esas cosas, pero. A mí las cosas me duelen y cuando me duele algo me guardo bastante bien. Hasta que se me pase la maluquera, pues, quién sabe. Se va a amputar porque no le doy un beso, en serio. Pues sí. ¿Y qué quiere que haga? Yo le dije. Pues dármelo. Que sea lo que pasa, que básicamente no quiero darle un beso sin saber cómo va a acabar esto. Entonces no quiero ni forzar la situación ni que todo esto se vuelva extraño. Pero quiero ver cómo se arregla todo y si se arregla bien. Es lo que estoy mirando estos días. Ver si todo esto se puede arreglar o la situación va a seguir así de tensa. De que sigamos discutiendo y todo por el estilo. ¿Tú eres consciente de la situación? ¿Qué situación? De que como a mí se me cruzan los cables, yo te bloqueo y te mando a tomar por culo. Que para orgullo el mío y no el tuyo. Tú eres consciente, ¿verdad? Pues eso es la decisión suya. Yo se lo he dicho, yo tengo mucho orgullo y soy orgulloso y ya se lo he dicho. Yo no la he cagado. La que la cagó fue usted, no yo. Que yo no he cagado nada, fuiste tú. Una verga, claro. Dylan, vale ya, joder. Sí, sí, sí. ¿Por qué no reconoces tu parte de culpa? Sí, liándome con el Espíritu Santo. Dylan. Puto árbol de mierda. Va, paso, es que paso.
Pero bueno. Dime. ¿Qué pasa? Dime, perdón. Dime, Ruperto. Ah, no, nada. Acabo de salir. ¿Qué tal? Aquí estoy. Que acabo de salir de aquí del departamento. Vale. No pensé que estabas nocturna. Dame un segundo. Sí. Yo igual me estaba yendo para ver si puedo ir a pescar un poco. Bueno, nada, me voy a pescar, o ver si puedo ir a pescar, Vale, espera, es que ya te digo, estoy escribiendo a Dylan, dame un momento. Ah, ok, no hay problema. Vale, disculpa, Ruperto, que es que estaba justamente hablando con Dylan y es que, bueno. Ah, que no pasa nada. Yo te decía que me iba. Iba a ver si me podía ir a pescar. Ah, bueno, que es, se puede pescar aquí. Aparentemente sí. ¿A dónde? Hay una zona de pesca por allá. Yendo para el norte. Pero en su momento no estaba todavía. No habían todavía cañas. Ah, estaba amigo. La zona de pesca, pero no habían cañas. Pero voy a averiguar a ver si es que se puede comprar ahí la caña o qué. Vale, pues mañana si quieres nos pasamos juntos. Sí, yo no hay problema. Un poquito más pronto, ¿vale? Si no te importa. Y lo pruebo. Bien, yo voy a averiguar a ver qué es lo que hay. Como, y si es que se puede seguir y cómo. Perfecto. Vale, pues quedamos en eso. Nada, nos vemos, cuídate. Venga, hasta luego, Ruperto. Voy a ver a terminar la hora con Dylan. Perfecto. Deje de renegar tanto, ¿eh? No, no. Nos vemos. Vete, hasta ahora.
Every time.